desde nuestros estudios virtuales de Holística Radio. Regresa al noticiario independiente de la media mañana. Un análisis profundo del acontecer nacional en Twitter. Una mirada crítica de cara al TikTok. Y una resistencia al inminente fascismo de Instagram, cobijado bajo el alero de los gigantes de Facebook. Actualidad, economía y vida sana, bajo la conducción de José Nast y en la compañía de espectaculantes panelistas. Aquí comienza Mercurio Retrógrado. Bienvenidos a un nuevo Mercurio Retrógrado, jueves 12 de agosto. Yo aquí de las Argentinas son justo las 12 del 2021. Hay como algo capicúa, pero a la vez no, porque ya no creo en las coincidencias. De hecho, siento que el mundo me está diciendo que se está acabando y eso ya lo sé hace demasiado rato. Entonces vuelvo a pensar en mi libro para principiantes de Chomsky, que es como duda en todo lo que te están diciendo. Es porque ahora dijeron como, bueno, chiques, se acabó el tiempo, realmente nos vamos a morir. Y eso siempre lo supimos. De hecho, hay una pandemia entre medio. Siento que hay un mercado que en este momento está siendo tercermundista. Como que va a empezar a salir la moda tercermundista, el fitness tercermundista, el crossfit para mantenerte y sobrevivir. Y nosotros vamos a estar entre medio tratando de ver qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que no. ¿De qué lado estamos? ¿De los que se quieren quedar en la tierra dentro de estos juegos del hambre? ¿En qué distrito estás? ¿Te vas a ir o vas a comprar en algún momento tu ticket para tomar el crucero tipo Wall-E? Aunque igual tomemos en cuenta de que la gente que no tiene dinero en este momento no va a tener dinero en el tercer mundo que ya estamos viviendo. Por ende, creo que hay que empezar a fijarse en cosas importantes, como Dominga. Y lo que pasó ayer, o antes de ayer, no sé bien exactamente en qué momento se aprobó esto, porque, bueno, así soy yo, relativo, ¿no? Mercurio retrógrado. Es algo que para mí no tiene ningún tipo de asidero. No puedo creer que además, después de que ambientalmente fue rechazado este proyecto, finalmente alegan y dicen como, oye, pero ¿cómo no vamos a poder hacer un proyecto que lo único que va a hacer es romper la biodiversidad que existe en el sur de Chile si ya todo está roto? Aprobémoslo. ¿Por qué? Porque el presidente tiene intereses creados. Y hace 2 años estábamos todos en la calle y ahora estamos haciendo una nueva constitución que además, Piñera, en una entrevista hace muy poquito, se adjudicó el muy conchito. Dijo como, nosotros como gobierno fuimos quienes propusimos la nueva constitución, hacer una nueva constitución, y era como, ¿qué? ¿En qué momento esta persona puede mentirse tanto a sí misma? Y empezaron a poner un hashtag como mitómano, y es como, no, no es mitómano, eso es lo peor de todo. Es cínico nomás, es cínico y no le importa. ¿Y qué hacemos nosotros entre medio? ¿Cómo decidimos seguir? Porque también me pasa que Tere Marinovich se sintió pasada a llevar porque en redes sociales le están haciendo bullying. Está bien que se siente pasada a llevar. Tiene todo el derecho a quejarse. Cual en su momento fue, no sé si se acuerdan, esta chica Cami, que también dijo, estoy harta del acoso porque había estado carreteando y ni siquiera existía la Delta. O sea, fue antes de todo esto. Ella una pionera. Una pionera de sacar la vuelta, no sé, no sacar la vuelta eso, pero es como de la clandestina. Y nosotros aquí de huevones nos están haciendo sentir culpables, como no supieron reciclar, por eso estamos en la cagada. Ay, mira, ustedes están saliendo, por eso nos enfermamos. Siempre nosotros somos los culpables de las cosas que en verdad las grandes empresas extractivistas están haciendo por detrás. Y ya no sé cuánta plata puedo gastar en terapia. Estoy psicoanalizándome hace un año y siento que no pasa nada. Pero, por otro lado, también digo como, ¿cómo me quito presión al día a día? Voy a cumplir 35, ayer me probé ropa y no me cabe. No me cabe la misma ropa que me cabía hace 2 años. Hace 2 años dije, claro, todos hemos engordado. No, no todos igual. Pero ser relativo en un mundo que es relativo, que te relativiza, está de moda. Así que, hoy en día, no sé realmente qué consejo dar, no tengo consejo, no deberíamos dar consejo. Deberíamos tuitear. Porque eso es lo que le gusta a Chile, ¿no? Chile, país de tuitero. Hace poco estuvimos hablando del Premio Nobel de la Paz, que es lo más cínico que hay en el mundo.
Porque Barack Obama ganó el premio Nobel de la Paz antes. Fue presidente y se ganó el premio Nobel de la Paz. Y ahora, no sé si ustedes han leído todas las cosas que hizo. Es un hombre bastante cínico. Él nunca paró la guerra ni nada de eso. Y ahora hizo su cumpleaños. Ahora que no es presidente, hizo su cumpleaños con marihuana, dice. Y ahí me da rabia. ¿Por qué no lo hizo cuando fue premio Nobel de la Paz? Porque así la gente está más tranquila. Y estos más desvaríos que tengo para contarles son cosas que voy a volcar en este programa el día de hoy, porque además tengo una invitada que la fui descubriendo gracias a mi productor, que amo, Sebastián, cuando me dijo, tienes que escuchar la 210. Y bueno, ahí me puse a escuchar la 210 y me maté de la risa. Y encontré además a una locutora canceriana que dice como, no, es que mi signo no es tan importante, pero los cáncer. Ojo, los cáncer van a salvar al mundo. ¿Por qué? Porque van a comprar búnkers y van a meter a toda su familia dentro del búnker, porque son las únicas personas que les interesa al resto de las personas, como las tribus, ¿me entienden? Directo desde Putaendo, con ustedes, hoy día nos acompaña María Fernanda Toledo. ¿Cómo estás? Hola, José. Oye, qué alegría que escucharte así desvariar. Sabes que lo necesitaba. Me siento por fin como en un espacio donde puedo contar mis desgracias. No es que tú bien sabrás que tener un programa uno tiene que estar así. Acá voy a deprimirme. Me encanta. Es un buen lugar. Sí, un buen lugar. Es un buen lugar y además me dijiste que ayer sufriste. Quiero que hablemos un poquito de esto para que la gente sepa que sufriste un accidente. Sí, sufrí un accidente muy terrible, terrible. Estaba yo escalando, porque escalo, un muro, boulder, y me caí y me lesioné la rodilla terriblemente, como que no sé qué tengo acá amputando y traumatólogo para noviembre, ¿cachai? No sé qué. Sí, no, terrible. Y aparte era una lesión, cuando las mamás, ¿hay cachado que si uno crece con algo? Es como, oye, si tenés una lesión, anda al tiro a vértela porque es una lesión mal cuidada, es una lesión no sé qué. Ya. Por siempre. Esta, sí, por siempre. Era una lesión mal cuidada. Me la había hecho el 2018, curada, carreteando, bailando. Bailando, estaba saltando así y yo sentí que salté para arriba y para abajo al mismo tiempo. Esa fue la descripción. Como que se te despegó la rodilla, me estás diciendo. Sí, como que donde está la rótula, salté para arriba y para abajo y algo pasó ahí. Y como estaba ebria, como que no le di tanta importancia. Estuve un mes como sin poder caminar nada. Y hoy día, o sea, ayer me pasó lo mismo, pero sobria. O sea, imagínate el dolor, estaba tiritando así. Y yo, no sé. Fue terrible. ¿Estabas sola? Estaba con mi profesor de escalada. ¿Y qué hizo tu profesor de escalada? Me tranquilizó, por supuesto. Yo creo que vio que me caí como los futbolistas, tal cual, así como yo así salté como gato y como ¡no! ¡Oh! Así, pero real. Ahora llegó con el como, no, me empezó a hacer masaje, a calmarme, porque yo, concha tu madre, esta weá ya me pasó, no voy a poder caminar, no voy a poder irme de acá caminando, voy a tener que ir al hospital, qué va a ser de mi vida, justo ahora que estaba superándome, se me vino mi vida por delante. ¿Qué te estáis superando? ¿O te estáis superando en el boulder? ¿O te estáis en el boulder? En tu vida. Boulder. No, en mi vida me estoy yendo para atrás. Ahora que dijiste terapia, sabes que me dieron unas ganas de llamar de nuevo a mi psicóloga. Yo creo que lo voy a hacer. Qué rico. Porque hay que tomar terapia. Sí, qué rico. Un lujito que se puede permitir una. Con el IFE. Sí. Ah, mira. Lo que pasa es que yo estoy en las Argentinas. ¿Ya? Me quedé aquí encerrada por pandemia porque me vine por el amor. Y ahora es como, ¿qué? Pero bueno. ¿Pero estás con el amor? Sí, estoy con el amor. Ah, ya, por lo menos. Pero el amor no es todo. El amor no es todo. Mira, no sé, estás hablando con una cáncer. No sé. Heavy. No, ¿qué? Mira, y yo soy muy libra, entonces yo estoy como, estoy enamorada, pero quiero ser libre. Siempre me pasa eso, ¿me entendí? ¿Qué otro? No, estoy bien. La cosa es que acá es barata la terapia, entonces por primera vez en mi vida yo estoy tomando mucha terapia. Y lleva ahí un año, me escuché. Sí, un año. O sea, está resueltísima. Sí, po. No, es que el psicoanálisis como que no te resuelve nada. Es como que puedes entrar muy deep inside tú, ¿cachai? Y yo parece que no tenía tantos dramas infantiles que resolver. Entonces estoy como muy deep inside, nomás dando vuelta en mí misma. Como, ¿por qué soy insegura? Y cosas así, ¿entendí? Qué bueno que no tengáis dramas infantiles. Sí. Sí.
Por último, se te acorta esa etapa del psicoanálisis. Ya no hay nada que rescatar para atrás, que no puedes echarle la culpa a tus papás, nada. No, yo tengo como infancia cuica, no pinochetista, ¿me entendí? Entonces, ya, perfecto. Vengo de un privilegio muy, muy específico. Artística. Sí. Chingo, yeah. Inmigrante, ¿cachai? Montessori. No. Colegio artístico. Ese es mi único drama infantil real. Como no me pusieron Montessori, me pusieron estos colegios como pagados. Normales, claro. Y me llaman. Pero. Pero bueno, ese drama, ¿quién no lo tiene? ¿Quién no lo han querido en el colegio? No está bien. De hecho, me cae mal la gente que le iba también al colegio. ¿Te iba bien el colegio? ¿De notas o de sociabilizar? No, mal, pues me hacían bullying. De hecho, mi sobrenombre, como me conocen radialmente, Pancito, era porque me decían pan con sueño en el colegio, pero para hacerme mucho bullying. Como tengo, es que ahora no se nota el aro de luz, la cámara, pero soy muy ojerosa. Pan con sueño. Siempre me dijeron así y bullying absoluto. Porque una era una niña. Sí, po. Claro. Putaendo San Felipe. San Felipe, Putaendo, el primer pueblo libre de Chile, una cosa así, sí. ¿No? Sí, muy bien. Sí, no, sí, yo. Además que la gente de Putaendo es muy radial. Yo trabajo para otras radios, no nombro aquí mucho. No te puedo creer. Pero todos los DJs, hay varios DJs que son de Putaendo. No te puedo creer. Sí, todos los DJs de reggaetón urbano que pega, Putaendo, sí, pues hay mucha radio acá, pero ahora había una gran radio. Que yo trabajé también haciendo un programa que se llamaba Arriba la Vida y la compró Omar Gárate, el de las pulseras milagrosas. Así que ya. Me parece que él es empresario radial. Pero Omar Gárate es chileno. No sé, ¿sabes? No sé. Pero es árabe. ¿Sí o no? Es que se parece mucho, parece que a Omar Sharif. Ese. Está confundida. El mismo, sí. Sí. Y ni siquiera sé si se parece, pero yo también confundo a Omar Gárate con Omar Sharif. Sí, y tampoco sé quién es Omar Sharif. No, es como de la época de Don Francisco, ¿no? Hay algo ahí. Pero bueno, me parece bonito que además estemos interregional. Ah, no, Putaendo, además lindo lugar, se está secando. Sí, oye, sí, terrible, como qué bueno que, o sea, qué bueno y qué malo que haya salido lo de Dominga, porque acá estamos en la misma. Estamos con Vizcachita Holding, que quiere asediarnos hace años. Y está en lo mismo, como que se desaprueba, ahora está avanzando, pero menos mal, todo el pueblo movilizado, el alcalde poniendo recursos de protección. ¿Cacha que se descubrió? Yo, cáncer. Esta es mi única fe. Acá hay gente muy talentosa y hay un, no sé cómo se llaman los que descubren flores. ¿Cacha? Un florólogo, no, pero bioespecista, no sé qué. Ya. Algo así, un título fabuloso, que descubrió una flor única. Así, en el Valle de Putaendo, donde quieren instalar Vizcachita Holding, donde quieren hacer la minería, y es una flor única, o sea, está solo en Putaendo, y además puede que esté en peligro de extinción. Entonces, toda esta gente se está moviendo para inscribirla, creo que se inscriben en una florología. ¿Cacho? Es que uno no sabe este mundo. Y no. Pensar que hay gente que se interesa y estudia y descubre flores. Ya, la quieren inscribir para que están buscando. Espérate. ¿La flor? No, como Candy, todo lo que me estás. Como Candy Putaendo. ¿No, sí, ¿cómo se llama la chica de la flor, sí, de los siete colores? Ángel. Ángel, sí. Es que gritan aló, pero no se te ocupa. ¿Qué? ¿Sí? Ya, denme un segundo. Vienen a tomar el estado del agua. No sé si ponen importante. Sí. Tengo que abrir. ¿Me puedo demorar 10 segundos? Vaya a abrir y vamos a ir entonces a. Muy de pueblo esto. Ya, tengo que aprovechar. Eso. Vamos a aprovechar entonces de ir a nuestras tendencias climáticas del día de hoy. ¿Y ahora qué me pongo? Hi, this is PK reporting from Miami. The weather today here is sunny and cloudy at the same time. The temperature is 86 degrees. And this is a brief message to remind you all that no matter how you're feeling or what you're doing, it's good to take one moment and think about something that makes you smile or make you laugh. I'll go first.
Hola, mi nombre es Carolina y estoy reporteando aquí desde el lugar de los hechos, en la ciudad de Miami Beach, Florida. Hoy nos espera un día totalmente despejado con una temperatura máxima de 30 grados Celsius. Mi tendencia climática para el día de hoy es apreciación. Apreciar a la gente que nos rodea, incluso a las que nos vuelven locas. Y eso, un besito. Ah, parece que hemos vuelto, efectivamente. Sí, sí. ¿Qué te dijeron del estado del agua? No, que vienen a tomar el medidor acá. No sé, en todos lados se hace igual, ¿o no? Que tocan, sí. Alguien la nota, sí. Oye, pero no terminé la historia de la flor que iba a salvar a Putendo. Ya, la ángel que... de Putendo. Sí, pues entonces descubrieron esa flor y la van a inscribir, ¿cachai? Y si la florería, ¿cómo se llama? La Botanicals Flowers, la acepta como real, nadie puede tocar ahí, ¿cachai? Porque hay una flor en el mundo que está en Putendo y está en extinción. Y no pueden poner una minería. Entonces ahí, como cáncer, está toda mi fe. Nada que en el alcalde, que en los juicios. Está en la flor. Lo encuentro hermoso. Como sí, libras ahí que estoy en ti, ¿sí? En tu fe, porque no soy de Putaendo. Pero creo que incluso es de documental esto. Deberíamos. Sí. Sí. O sea, ¿te cachai que pasa eso real? Sí. Onda la flor. ¿Salva al pueblo? No puede ser. Sí, sería... ya son bonitos. Incluso la película de las flores, algo Isidora Aguirre en esa weá. La flor salva al pueblo. Y todos emputando, salen cantando. Vestido de flores. Sí. No, se viene. Vamos a decretarlo. Vamos a decretarlo. Sí. Pueden mandar sus audios al más 569-7511-1852. ¿Te parece que pasemos a nuestros titulares del día de hoy? Me parece. Vamos, absolutamente. El primer titular que tengo es: ¿quiénes son los 11 miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental que aprobaron el proyecto Dominga? 10 de los sufragios a favor de la construcción del proyecto minero son personas que poseen cargos de secretarios regionales ministeriales, o sea, los seremis, que realmente yo nunca he entendido para qué sirven. Puesto que se obtiene directamente bajo la designación del presidente de la República, y en este caso, Sebastián Piñera. Oye, el proyecto que considera la reconstrucción de dos minas de hierro y cobre y un puerto en la comuna de La Higuera, en el archipiélago de Humboldt, es un conjunto de 8 islas que resguarda uno de los ecosistemas más ricos del mundo en cuanto a la biodiversidad. Esa es la palabra que quizás estamos esperando. Estamos buscando. Ahí van a aparecer muchas palabras en este reportaje. En este reportaje. Uh-huh. Con respecto a la votación, el único voto en contra fue de Pablo Germán, delegado presidencial. Ay, mira, no sé qué hacer con Pablo Germán. Mándale un buscarlo en Facebook, en Instagram. Claro, mándale un like. Y los otros conchetumadres son Claudia Martínez, Ignacio Pinto, Alejandro García, Carlos Lillo, Álvaro Herrera, Pedro... En fin, no me interesan, pero a la vez sí. Son estos 11 secretarios regionales directamente nombrados desde el presidente. Y actualmente... el cargo de directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, en la región de Coquimbo, es la persona que debería estar en este momento evaluando el sistema de impacto ambiental a nivel regional, pero de acuerdo a las políticas de alineamiento y estratégicas institucionales, esta mujer, este caballero, no ha hecho nada. Ignacio Pinto es el seremi del medio ambiente. Periodista licenciado en comunicación de la Serena. Mira, en verdad aquí ya la noticia me empieza como a presentar a la gente. Esto es en Chilevisión Noticias. Y me dice quiénes son. Me muestra quiénes son y cómo se ven. Y lo peor de todo es que todos trabajan en impacto ambiental. No, entonces... es que ¿sabéis qué? Yo creo que otra vez como que el poder económico y la ambición. Si sabéis que esta noticia es como un chiste de mal gusto, o sea... Tú lo decías en el comienzo del programa, como ya te avisaron que el mundo se acabó, que nos echamos al planeta, que no hay vuelta atrás, y la guinda de la torta se le ocurre aprobar la cuestión, aunque yo tengo entendido que esto no significa que todavía está el vamos, ¿cachai? No significa que está apoyada 100% la realización, como que todavía falta que aprueben el proyecto, ¿cachai? Como que se le dio una nueva oportunidad. Una luz verde. Claro, pero falta todavía, mira. De hecho, dice,
Sin embargo, esta determinación no implica que pueda construirse, ya que existen recursos pendientes en la Corte Suprema. Desde la Alianza Humboldt anunciaron que apelarán ante el Comité de los Ministros. ¿Cachai? Como que todavía tienen causa. Solamente se le dio como una nueva oportunidad, ¿cachai? Como que estaba durmiendo esta cuestión y ahora se despertó. Como... Pero todavía no es como que sí, sí, lo vamos a instalar. Bueno, está bien que no nos comuniquen, como empezaron a existir además manifestaciones en La Serena, en Coquimbo, porque antes esto no se decía, siempre era como, ¡ay, ganó la Miss Universo! Y están haciendo una petrolera en algún lado. Por último, en este momento estamos sabiendo más lo que está pasando, e incluso creo que lo que me gusta del proceso constituyente es de que podemos verlo un poco más de cerca. Claro. Claro, y uno tiene derecho bueno, a opinar, o la gente que yo siempre admiro es la gente que es más radical y se organiza realmente, ¿cachai? Como, o sea, por esa gente es que cambian las cosas, ¿cachai? Este proyecto creo que se había rechazado 2 veces antes porque no cumple con las normas legales nomás, no cumple. Entonces lo que pasó ahora es que se le dio una tercera oportunidad, pero estos recursos que están pendientes significa que, o sea, no ha cambiado nada, ¿cachai? No es como que uy, sí, ahora lo vamos a hacer súper bonito y bien, sino que no, ¿cachai? Queremos hacerlo ahora. Igual. Claro, y es porque además Piñera tiene sus intereses creados. Oye, sí, pues el reportaje que mandó ayer la José, ¿te creen que uno viene acá a leer titulares nomás? Uno estudia. Pero era un reportaje, no sé si la gente sabe. O sea, yo creo que la gente sabe, siempre la gente sabe más que yo. Le mandé el paper a toda la gente que escucha este programa. ¿Sí? Pero bueno, ¿sí? ¿Se lo leyeron, gente? A ver, vamos a hacer prueba. Sí, de que este proyecto se iba a construir el 2017. La primera vez, sí. Sí. Y Piñera lo rechazó y quedó como el héroe, como sí, la naturaleza, no sé qué. Y era porque el lindo estaba esperando este momento para instalar la Dominga, po. Y es porque... Ah, no, porque creo que... Sí, el 2016 tuvo que haber sido, porque él vuelve a ser presidente el 2018. Ah, claro, pero él como que renunció, dijo como por la naturaleza y todas las cuestiones. No. Es muy chanta. Es muy chanta esto de que dicen, no, mitómano, y es como, no es mitómano. Es malo nomás, sí. Sí. Eso me pasa, es malo. Aquí, el capítulo anterior, tuvimos de invitado a Maxi Andrade, un ilustrador y guionista chileno que me gusta mucho, y nos contó de que la familia Piñera, el padre de Piñera, los hacía pelear en un ring a los hijos. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? No. Y de ahí estábamos hablando de estos traumas infantiles, los hacía pelear en un ring y Piñera perdía siempre. Con José Piñera, que es el que inventó las AFP. Este drama infantil puede llegar a justificar por qué se convirtió en una persona tan mala, pero encuentro que es demasiado fácil justificar también que sea eso. Claro, no se terapió y se volvió... Yo creo que a Piñera pasa que, por eso digo como que lo encuentro malo nomás. Y cuando hablo de malo es que una persona que ejerce la maldad porque la ejerce, ¿cachai? Porque, oye, se justifica tanto, sí, es que no sé qué, es que la ambición... Oye, qué chistoso. Oye, pobre hombre con los tics o no sé qué. Y al final, para mí solamente es un weón malo. Ni siquiera es tonto, ni siquiera no, es malo, ¿cachai? Como que lleva la maldad en su cuerpo. Oye, me quiero meter ahora que me estás hablando de la maldad. Que crees en la maldad de esta forma. Sí. Porque a mí me pasa que a mí me cuesta sentir que alguien es malo, solamente malo, ¿cachai? Entonces, ¿existe algo para... ¿tú eres creyente de algo, de algún tipo de... ¿tienes algún tipo de espiritualidad? No, bien poca, la verdad. Casi nada. O sea, como Dios, la iglesia, nada. Sí, como que creo en las energías, ¿cachai? Como en los recuerdos, en esas cosas, no. En los recuerdos, me gusta. En los recuerdos. Que los recuerdos hacen que las cosas vivan, ¿cachai? Pero tipo karma, porque me pasa con esta persona, sobre todo en Chile, que nadie ha juzgado, como que los dictadores y toda esta gente sale impune. ¿Qué pasará con Piñera? ¿Realmente crees que va a pasar algo con él? ¿O se va a ir del país y le va a dar, no sé, Alzheimer? Mira, yo lo único que espero es que el weón duerma mal, ¿cachai? Como que no creo que pase nada. Espero que lo pase pésimo, que esté estítico, que tenga insomnio, que le caiga, tenga acidez, que no pueda comer. Porque otro tipo de justicia, como tú decías, en este país,
Bueno, es imposible. Karadima se murió sin pagar. El viejo este de Pinochet también, weón, bueno, la familia sigue viviendo. Ay, qué alegría poder estar en el programa a decir estas cosas. Es que uno cuando está animando comunicación responsable no puede llegar a decir. No, así que estoy claro. Acá, claro. Entonces, no creo en la justicia, lamentablemente no creo en la justicia de este país, no creo en la justicia divina porque no creo en Dios. Así que lo único que me queda es creer que los weones les dé colon, ¿cachai? Que Karadima no haya podido dormir, que les dé alergia de estresarse, como... ¿Cachai? Como no sé cómo más pueden pagar a esta gente. No, mira, cuando dijiste ojalá no pueda cagar, inmediatamente pensé, eso es de las peores weas que a uno le puede pasar. ¿Cachai? Eso y el Alzheimer. Pero como, está lleno de caca y después hacer y que te duela, eso quiero que pase bien. Tal cual. Hemorroide. Que se le raje el ano. El ano. Gusta. Sí. Bueno, vamos con tu titular. Ah, mi titular, perdón. Es que estaba absolutamente metida en este... Si quieres buscar el titular por mientras... No, sí. Lo tengo. Porque niña símbolo de la Teletón critica a Malucha Pinto por querer cerrar la institución. Sacan plata de mi bolsillo para que baile la ronda de San Miguel. Valeria Arias, niña símbolo de la campaña de 1979, dice que el Estado no es tan eficiente como la Teletón y que gasta dinero en funcionarios que no hacen su trabajo. Valeria Arias, ¿qué me decís? O sea, se la tiró. Salió este miércoles... Sí, te voy a contar. Así, porque salió este miércoles a defender la obra solidaria luego de las críticas que esta semana hizo la actriz y constituyente Malucha Pinto, quien aseguró que hoy estamos en un escenario completamente distinto y creo que la Teletón no debe ser un espacio que tengamos que seguir propiciando, dijo Malucha. La relacionadora pública de 46 años, que por una década trabajó como voluntaria de la Teletón y que muy pequeña ingresó al centro de rehabilitación luego de perder sus dos piernas en un accidente incendiario, defendió la labor realizada por la Fundación en sus más de 40 años de existencia y lanzó duras críticas hacia la convencional. Y acá te voy a decir qué dijo Valeria Arias, que era la ex niña símbolo. Dijo, mi nombre es Valeria Arias. Quiero contarles que yo fui paciente de la Teletón y me atendí desde que aproximadamente tenía un año y medio hasta que fui ya adulta por una amputación de ambos pies. Inició Arias en un video que publicó en su cuenta de Twitter, en los que detalló el funcionamiento de la institución en el tratamiento de menores con discapacidad versus lo que el Estado le provee a los discapacitados en Chile. Ya. Ellos me dieron mi prótesis cada 3 años en la Teletón y quiero contarles la realidad de lo que es el Estado. Actualmente, siendo adulto, uno se demora postulando al SENADIS, Servicio Nacional de la Discapacidad, 8 años en obtener su par de prótesis. Eso quiere decir que uno se arrastra en su silla de ruedas por 8 años, además si no trabajas y eres adulto mayor, te condenan ahí. Por eso es importante la Teletón, porque la sociedad civil se organiza en un acto de libertad donde cada persona saca de su bolsillo porque quiere darle a una clínica privada de una atención de lujo como la Clínica Las Condes a la Teletón, afirmó Valeria. Oye, este tema yo lo encuentro... ¿Polémico? Porque, claro, yo no sé, tú, uno creció viendo la Teletón, llorando con los casos de la Teletón... Bueno, apoyando la Teletón ya, onda, yo me acuerdo que rompía la alcancía para ir a depositar, ¿cachai? Pero mira, lo que ella toca varias cosas donde en verdad nos, es difícil porque ella está muy adentro, en demasiados sentidos está muy adentro. Y yo igual entiendo el punto de Malucha Pinto, estoy muy a favor de lo que ella dice, que no deberíamos dejar esa responsabilidad en los privados, ni menos en algo que está tan relacionado a un show mediático y al lavado de dinero que nos estamos dando cuenta hace como hace mucho tiempo, pero como hace un año empezó a salir el escándalo. Pero también es cierto de que el Estado jamás va a propiciar lo que propicia la Teletón. Claro, pero claro, ahí estoy yo también con Malucha, lo que decía, por ejemplo, yo hace 2 años recién como que dejé de donar. Por eso decía que es complejo, porque yo me sentía culpable, pues, ¿cachai? Como que tenía tan arraigada esa cultura de caridad, de la Teletón. Claro, y uno dice como, oye, no voy a donar, pero claro, veré como aporto de otro lugar, ¿cachai? No sé, yo también he tenido como situaciones complejas. Y tu rodilla, sin ir más lejos. Rodilla, sin ir más lejos. Claro. Pero, ¿cachai? Como que también siento que
si uno se conforma con la Teletón, nunca le va a dar la responsabilidad al Estado que debiera tener, ¿cachai? Porque si bien, como tú decís tú, Valeria está muy metida, porque obviamente uno no se va a poner nunca en el lugar de una persona discapacitada, porque no se puede, ¿cachai? No se puede. Pero claro, porque ella habla del Senadis, que se retrasa 8 años de dar una prótesis. Yo creo que debería apuntar a que eso cambiara, ¿cachai? Como que ahí debería estar el foco, no a perpetuar la Teletón, sino que a lo otro evolucionara. Sí. Creo yo. Total, lo que pasa es que ella trabajó además en la Teletón de voluntaria. Es que yo no... Oh, mira, ya, yo voy a... Una parte de mi pasado, yo fui payaso hospital. ¿Ya? ¿Ya? Como que me da orgullo y a la vez me da un poco de plancha. ¿Cómo se llama esa película? Robbie Williams, ¿qué hace? Patch Adams. Eso, Patch Adams. Odio Patch Adams. Eso, pero eso fuiste. Sí, pero yo no era voluntaria. Ay, sí, eso fui. Pero a mí me pagaron. Claro. Y yo, bueno, yo no creo en el voluntariado justamente por eso, porque es como, bueno, lo dejo de hacer nomás. O no tengo que hacerlo bajo ningún estatuto que alguien revise mi trabajo. Pero parece que la Teletón no es tan así. Nadie dice que la institución de la Teletón sea una mala institución, al revés. Pero el gobierno, además, hay algo atrás de esto, que el gobierno sí auspicia a la Teletón de alguna u otra forma, para que exista. Claro. Porque, no sé si se acuerdan, que siempre que está la Teletón y estamos a punto de no llegar a la meta, llegan las grandes empresas o los grandes millonarios a evadir impuestos con estas donaciones inmensas y siempre se llega a la meta. Entonces, como que creo que volvemos un poco al punto del principio. ¿Por qué nosotros somos los responsables de esto? Porque lo que decís tú es súper cierto. Yo también era como, uy, este año no voy a donar por convicción. Y uno igual dice como, oh, conche tu madre, pero me siento mal si no llegan a, y si no llegan a la meta, uno llora. ¡Es mi culpa! ¡Cachai! ¡Mi culpa! Yo no doné mi luca. 5 lucas. Mi luca, yo soy mucho más apretada. Ay, no, yo sé. No, está bien, está bien. Es que tengo un cuarto judío. Y... Pero ellos siempre llegan a la meta, po. Y bueno, y ahora descubrimos de que efectivamente todo tiene que ver con evadir impuestos, grandes empresas. Entonces, creo que Malucha Pinto está diciendo algo que todos pensamos y ahora se está atreviendo a decirlo nomás. Entendemos, claro, y es muy impopular. Es una opinión como muy impopular y también que está como ahora igual, está todo mucho más polarizado que antes, ¿cachai? Entonces, claro, esta opinión se adjudica como casi que a la anarquía y que más encima ahora quieren dejarnos sin Teletón. Pero es cierto que la caridad, creo yo, no te lleva a ninguna parte, ¿cachai? La caridad no puede ser que enfermos, guaguitas que nacen con discapacidad, ¿cachai? Dependan de la caridad. No, claro, puede ser, ¿cachai? Un país tiene que hacerse cargo de la gente con discapacidad, no mediante un show televisivo. Y yo creo que eso es lo que apunta la honorable, le voy a decir la Malucha, como si fuera mi amiga. La Malu, ¿cachai? Que tiene que haber una responsabilidad activa del Estado, ¿cachai? Porque, ¿qué pasa si, no sé, don Francisco un día dice, ¿sabes que no? Ya no quiero hacer más la Teletón. Ponte tú, ya estoy dando un... Se acaba todo, ¿cachai? No hay nada que proteja, nada. No. Igual ahora no estáis tan lejos de una verdad, no. Porque con todos los juicios que se le pueden empezar, en cualquier momento, digámoslo, don Francisco estira la chana. Sí, pues. Porque no sé si lo han visto ahora, está decrépito. Aunque dicen que, ¿cómo se llama de esto? Al alienígena. ¿Anunaki? Reptiliano. ¿En serio? ¿Dicen que es reptiliano? Sí. Mira, yo lo... Anunnaki, como... No, ¿cuáles son? Yo tampoco, pero bueno. Como la vieja Lucía. Los reptilianos cambian de piel. Sí, po. Se va a reencarnar una y otra vez. En Bibi Kreuzberger. Y así constantemente. Qué pero bueno, puede que estire la chala. Perdón lo que dije. Sí. Pero bueno, Malucha Pinto, te van a morir. Fue mi abuela en una teleserie. La única teleserie donde trabajé fue mi abuela y se me moría. No, que, ¿en cuál trabajaste? Trabajé en una teleserie que vio muy poca gente que se llama La Reina de Frankie. Ah, se la ubico. Y ella era mi abuelita. Oh. Sí, y usaba el mismo peinado. No, era raro igual, era ella. Sí. Es que Malucha, es como Gonzalo Valenzuela, sí. Pancho Reyes. Pancho Reyes como Pabascuñán, Sí, pues hay gente que tiene como un sello. Oye, ¿y es cierto que pagan tan bien en las teleseries?
si negocias. Ah, ya. Como que te ofrecen poco y tenés que negociar. Claro. Sí, si sabéis negociar, podéis llegar a sacar su cuota, su buena cuota. Yo, mira, me pude venir a las Argentinas porque negocié, porque yo estaba trabajando en otro lado. Entonces les dije, ay, solamente me puedo ir si me pagas el doble. Claro. Pues así dije, como porque ya no lo podía creer que me habían ofrecido esa wea. Estaba trabajando en Morandé con compañía porque yo tengo mi pasado oscuro. Ah, no, ¿y qué hacía ella ahí? ¿En el muro? No, yo trabajaba, igual yo trabajaba con Belén Mora, que la amo. Trabajaba, hacíamos los castos, que éramos como unos evangélicos que cantaban reggaetón. Ah, ya, regio, Morandé. Sí, tiene una para andar jugando. Tiene una cuando una necesita de trabajar. Sí, total. Bueno, vamos a escuchar el audio. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema, ya, vamos a escuchar el audio. Hola, José. Hola, Pancito. Habla Seba Manuel. Qué emocionante verlas juntas. Como que es de otro planeta. Realmente se abrió un portal noticioso y se unieron dos mundos. Gracias por animarte, Pancito. Y a la José por siempre tener la disposición de descubrir, compartir. Y qué bueno que le gustó la 2.10. Les dejo un gran abrazo y, bueno, los abrazos definen el mundo, ¿no? Ya se decretó que llegamos a un punto de no retorno. Así que, qué bonito además que la historia de la Pancito, de que la flor salva al pueblo, es una historia de un mundo que ya no vamos a conocer. Perdón lo pesimista, pero me llegó el golpe recién del punto de no retorno. Un abrazo. No sé, este audio se me dejó feliz, me dejó mal. Es nuestro productor Sebastián Santander, que lo amo, pero que cuando dice esta palabra, el punto de no retorno, es muy fuerte, ¿o no? Sí, ¿sabes qué deberían decir? Es que yo creo que le estamos tomando el peso, pero no sabemos cuántos años son. Como que deberían decir, porque ponte tú, a mí no me gustaría estar en el fin del mundo. ¿Cachai? Onda, prefiero morirme antes. Si me decís que quedan 10 años, porque se va a acabar en 10 años el mundo, ni cagando vivo hasta que ¿qué va a pasar? ¿Va a caer, va a explotar la...? ¿Cachai? Me dan miedo los temblores. Sí. No estoy ni ahí con vivir un cataclismo, ¿cachai? No. Pero yo creo que nosotros somos como la generación que va a empezar a ver los Juegos del Hambre, como esto de el mundo pseudo-incendiándose, pero creo que somos la última fiesta de la humanidad. No sé, ¿cuántos años tení...? 34. Ah, yo también. Mira. Mira, 36. Pero tú eres Libra. O sea, ¿del 86? 87 yo. Ah, soy mayor. Soy más joven. Está bien, no importa. En este momento tenemos la misma. Sí. Yo creo que sus 40 años quedan de este tipo de mundo. De este tipo de mundo, hasta que empezamos los bunkers, ¿cachai? Allá no poder respirar el oxígeno. Igual la tecnología va tan rápido que... Por eso creo que lo horrible va a ser que... Nada, como que lo que hablaba ya antes de la caridad es tan cierto, porque hace que el concepto de clase siga separándose. Esta grieta siga abriéndose. Porque es como aquel que te puede dar esta caridad porque tú no lo puedes conseguir de otra forma. Sí, todo va a pasar. Va a pasar más, sí, porque qué horror, porque parece surreal, pero va a haber gente que es dueña del agua, CTM, del agua con que riegas, con que tomas las cosas, y tenés razón, pues los dueños del agua no van a ser los pobres. No vamos a ser todos chilenos. Sí, pues, entonces ahí vamos a tener que esperar si alguien por caridad nos da un vasito de agua. No, por favor, yo no quiero vivir en ese mundo, ¿cachai? No, qué miedo. Bueno, ¿tú lees ciencia ficción o no? ¿Te gusta la ciencia ficción? Poco ciencia ficción. Hay un libro que yo traté de meterle mucho a la gente que escucha el Mercurio Retrógrado que se llama Dune. Dune. Sí, Dune. Que una película que en un momento hizo Lynch, muy mala, porque es una novela enorme. Entonces la hizo muy mal. Y ahora va a salir la nueva versión con Timothy Chalamet, no sé cómo se llama. Chamberlain. Que a todo el mundo le gusta. Sí. Sí, que me tenga que decir un machito cualquiera, pero bueno. No, en fin. A mí no me gusta. No me gustan los hombres lindos, me gustan así como desasiados. Sí, no me gustan también. Los Timothy. No, a mí tampoco, soy muy Team Timothy, de hecho como que mientras más piratas, bien, ¿cachai? Sí. Más mi onda. Un poco de olor a ala, un poco de guata,
perfecto, sí, para mí. Sí, sí, el mío es calvo incluso, ya estoy en eso. Ya, ya, ya está. Sí, sí, ya, ya fue. Ya no me acuerdo de lo que estamos hablando, vamos a escuchar el otro audio antes de ir a la próxima noticia. Hola, hola Pancito, hola José, oye, qué bacán la Pancito, la quiero mucho. Eso, no, quería mandar saludos, eso, chau. ¡Ay, oh, qué lindo! No. ¿Quién era? No se sabe. No, no se sabe, pero te están mandando some love y eso es muy hermoso. Sí, hermoso. ¿Sabes qué? También yo estoy agradecida. Yo creo que a ti te pasa lo mismo. Como que el internet, lo que estabas hablando también en tu delirio, que yo escuché atentamente, que tantas cosas que me llamaron. En Twitter, ponte tú ahora, como en las redes sociales, es súper común y fijo que te tiran odio, ¿cachai? Porque es súper fácil, pues te escondís detrás de una arroba, no ponís foto, no sé qué, podís decir lo que se te cante, el ánimo. Y me ha tocado que, a pesar de lo expuesta que estoy con el ahora el programa de lunes a viernes, ¿cachai? Que para mí es como nuevo. Claro, muy franja. Poca gente, sí, po, me tira. O sea, yo me atrevería a decir como que ahora nadie me tira como mala onda, ¿cachai? Y lo encuentro tan bacán. Agradezco como cada mensaje de buena onda, lo agradezco porque realmente me hace bien, ¿cachai? Como que la gente, sí, yo creo que no se da cuenta que uno igual como que se afecta, po, o uno malo como que realmente me hace mal. Entonces, pero es como que ha cambiado igual la forma. Nosotros mismos hemos cambiado la forma en que nos comunicamos. Yo creo que de aquí a 5 años atrás, nosotros mismos también éramos capaces de decir públicamente algo que nos parecía mal o hablar de alguien de una forma, a veces, no violenta es la palabra, pero un poco lo que dice Tera Marinovich, es como me están haciendo mierda todo el rato. A veces uno era parte de eso, sí, sin medir nada. Y sobre todo de gente anónima. Y eso cuando empezamos a sentir que a nosotros también nos dolía. Y creo que el feminismo igual. Sí, es una aprende, no, nadie está libre. Nadie está libre de haberla cagado ni nada. Pero en verdad, una, que uno aprende. Y dos, como que es tan innecesario, ¿cachai? Como, sí, ¿qué ganáis? ¿Cachai? ¿Qué ganáis? Como realmente nada. Entonces como mejor evitar esas cosas. Así me ayuda. Mira, acerca de la gente que está cambiando. Ah, una de las noticias que me impresionó es que Beyoncé está creando su propia granja de cannabis. ¿Consumes cannabis, Pancito? Fíjate que he tenido mis periodos. Ah, consumí, ¿sí?, muchísimo en mi época escolar. Mucho, mucho, mucho. Hasta cuarto medio, ponte tú, que me acuerdo que vendía panes vegetarianos para comprar droga, o sea, marihuana. ¿Cachai? Como que muy, siempre he sido buena para el emprendimiento, siempre he sido comercial. Sí. Entonces, mira, ahí sé. Sí. Ahí consumí mucho, mucho, mucho. Y hasta que me dio un ataque de pánico, que es el único que me ha dado en mi vida mucha honra, porque sé que hay gente que sufre mucho y le mando un abrazo gigante porque es la peor weá que te puede pasar. No sé si a ti te ha dado uno alguna vez. Sí, sí. Pero no, tampoco soy una persona asidua a eso, entonces no. Claro, y me dio, yo creo porque estaba muy, muy drogada, muy, muy drogada, con pura marihuana y estaba en una tocata, me acuerdo, que era como ¡ah! ¿Qué? ¡Ah! Y fue como ¡ah! ¿Escuchas metal? No, porque en la universidad estaban haciendo como tocatita y le tocaba a ese grupo. Y ahí la dejé, pero así cero, onda, cero marihuana. Sí. ¿Lo lograste? Lo logré porque estaba, pero curada de espanto, literalmente, mira, curada de espanto, fuerte, literalmente. Y después volví hace poco, como porque empecé a pinchar con un gallo, como que fumaba y dije, ah, fumemos. Y al final lo pasaba tan bien, pero, ¿cachai? Terminó con ese gallo y terminó mi relación con él. Mira, lo que son las relaciones y las cosas que no es capaz de hacer con las relaciones. Sí, pues es que era porque él tenía siempre, pues, ¿cachai? Claro. Entonces dije ya, claro, y ahora si hay alguien y tengo ganas, probablemente vuelva a fumar, pero así como comprar, como cuando lo hacía antes, no. Claro, o plantar. O ya plantar. Que el planeta se debe dar de una forma hermosa, pero también el narcotráfico. Sí. Siempre creen de que es narcotráfico, pero en el caso de Beyoncé no creo que la gente piense que esto es narcotráfico, porque la cantante habló de que las prioridades medicinales de la planta era la que la llevaban a llevar esto, además que confirma que ella no se va a dedicar al narcotráfico, sino que va a seguir con lo de la música.
pero anuncia que está construyendo su granja de cannabis con el fin de obtener solo CBD, el compuesto con propiedades medicinales. Para acelerar sus 40 años... ¿Qué? Está cumpliendo 40 años. 40. Igual que Kim. Yo me deprimo, sí. Me deprimo tanto con las edades de los famosos cuando uno ve, no sé, Paloma Mami, la Billie Eilish. Oh, pero cabrón. O Dua Lipa, pues, weón, imagínate. Con 23 años y una 10 años más y todavía está ahí, ahí, marcando el paso por la cresta. Kylie acaba de cumplir 24 años y es como billonaria. ¿Cachai? No, ¿qué se hace? No, no. Filo. No, pero una está bien igual. Sí, no sé. Con la rodilla lesionada. Yo no te preocupes que en un año más eso va a ser por siempre. Sí. Eso te va a dejar usando un andador. No, yo tengo un problema en la cadera. Un burrito. Un burrito. No, pero no quiero burrito, voy a hacer más de bastón. Ya sentí que voy a tener mi onda como... Sí, pues el bastón tiene estilo. ¿Sabes qué? Igual tengo, yo siempre he sido coja. De hecho, me di cuenta por el bullying. Como que yo no me daba cuenta hasta que todo el mundo me decía patecumbia. O ¿sabéis qué me decían? Oh, ¿qué te pasó? Y a mí no me... Y yo así, ¿por qué? No, porque estoy cogiendo. Y yo así, ¡ay, me pegué! Empecé ya a inventar porque arranglar. La gente me preguntaba, ¿cachai? Y después ya es como, ¿qué te pasó? Nada, camino así, ¿cachai? Como... filo también. Entonces ahora aprovechando quizás me voy a ver todo el aparato este que tengo. Anda a verte tu aparato musculator, no, esquelético. Mira. Biodiverso. Este claro, flores. ¿Quieren hacer otra central? Estoy leyendo aquí un poco lo que está diciendo la gente en el YouTube, porque nosotros también siempre estamos desde todas las plataformas digitales de Lística Radio. Viviana Maturana dice, ¿quieren hacer otra central en BioBio? Por el amor de la diosa, llévatelos. Ah, mira, la gente sigue hablando de eso. Qué fuerte igual. Sí, es que paren ya, pues, suficientes. ¿Para qué quieren más? Para, porque bueno, no sé. Yo igual en un momento hablaste de la ambición, como cuando se, como dicen que el poder corrompe a la gente. Yo no sé si viste esto de Jeffrey Epstein en algún momento. Sí, 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 sí. Que la lista de famosos eran todos. Sí, po. Entonces decía, brígido. ¿Por qué todos estuvieron ahí? Y quizás es porque el dinero y el acceso te hace decir como, pero vamos a ver, ¿qué onda? No, no sé. ¿Sabés que es muy cuático eso? Porque una se cree, ponte tú y yo, siempre me pasa el rollo. Yo digo, ya, si fuera muy famosa y muy millonaria, creo que no me volvería tan loca, ¿cachai? Como que de verdad, no sé, yo pienso, ¿qué haría? Viajar, como las weas más, porque... Como que el razonamiento de eso es que tienen tanta plata que ya no saben en qué gastársela, ¿cachai? Entonces yo empiezo a... ¿Ese es el razonamiento? Sí, po, ¿cachai? Como que tú dices, como que, ¿qué hace? Como ya, oye, tengo, me sobran 100 millones de pesos hoy día, ¿qué hago? Y yo pienso así como las weas más exóticas que se me ocurren, como ya de burguesa, cuica, sin sentido de la realidad, porque tú yo tendría, no sé, un chef, que todos los días me hiciera lo que yo quisiera. Como que hasta ahí no me llega la ambición. Ya, un hot tub. Una piscina. Muy, muy clase media lo estoy diciendo. Un hot tub, súper. Seguramente así como que todo el mundo. Con tu 10% te hacía eso. Con el IFE me hago un hot tub. Pero caché como. Con el IFE del Made to Hot Tub. No sé qué más exótico se me ocurre. Ya iría a Nueva York por un fin de semana. No sé, weas así ridículas, pero ya como meterme como en fiestas, weón, medias porno con drogas y weas raras, como que no se me ocurre. No, como... no sé, yo creo que, claro, está todo tan corrompido. Justin Bieber, que la gente lo odia y yo no tanto. A mí me da un poco de pena. Siento que es como un Macaulay Culkin de unos tiempos. Justin sacó un tema que es Yummy. Y se dice que Yummy, él está diciendo acerca de eso. Como habla un poco de la imposibilidad de... Que existe en este mercado de no entrar, de no pensar de que cuando te lo están ofreciendo como algo hermoso, ¿cachai? No puedes decir que no, no sabes decir que no. Sí, pues que y puede peligro. Que haya algo así. Sí, no hemos estado nunca con tanto poder. Y a mí también me pasa que es como cuando uno no es. No, lo mismo que no. Mira, hoy iba a ser un paralelo horrible. Lo mismo que la chiquilla de la Teletón, no hemos estado en sus. En su lugar. En su lugar. No hemos estado en su lugar. Entonces, tampoco he estado en el lugar de la gente que tiene ese nivel de acceso, ese poder, sentir que nadie te va a pillar. Que nadie te va a pillar. No que podías hacer todo, que te podías comprar a cualquiera, ¿cachai? Como que en realidad lo que quieres, lo tienes.
Porque también está la otra pregunta, que, o sea, la afirmación que dice que todo el mundo tiene un precio, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí se pone más sórdida la wea, como, no sé. Igual ya. Yo creo en eso. ¿Que todo el mundo tiene un precio? Sí. Ya, pero ¿qué estarías dispuesta a hacer tú por un precio así? Como algo que no haría ahí nunca. Yo no sé, ¿viste? No, no sé, no quiero entrar. ¿Viste? Qué raro, como que... No sé qué tendría, como, ay, ya, te pago 1.000.000.000 de dólares si decís como si eres para la campaña de Piñera y tenés que salir, decir que en realidad es el mejor presidente del mundo, la mejor persona del mundo, ajá, y te ofrecen 1.000.000.000 de pesos. ¿Lo haríais? No. Y claro, porque después te prohíben, así, después te prohíben decir que era mentira. No. ¿Cachai? No. Entonces quedáis para siempre. Que me pusiste. No sé. ¿Viste? Pero, ahí no se pero puede. Claro. Lo que pasa es que estamos poniendo un escenario horrible. ¿Pero qué pasa si te ofrecieran demasiada plata por algo que no fuera tan cuático? ¿Cachai? ¿Cómo qué? Por ejemplo, te vas a vivir la exterior y chao, dice Martín. Martín, no, no. Ningún principio tiene. No, porque es uruguayo y los uruguayos tienen este nivel de que no les, que está bien porque tuvieron que una todo mujer. Está bien. Que todo está bien porque tuvieron una mujer. Pero, por ejemplo, si te dicen tienes que votar para que Dominga se apruebe. Pero yo no, no. Y te pagamos 1.000.000.000 de dólares. ¿Cachai? Y si por mi voto se aprueba y destruyo el ecosistema, imagínate, estaría yo con esos síntomas que le deseo a Piñera. Así total. Como poder hacer caca. Pero yo creo que esa gente que aprobó, lo aprobó por dinero. Sí. Oye, qué atroz. Qué horrible cómo funciona el mundo. No tengan hijos, por favor. Ay, que lo, qué ya, lindo ya, mensaje. Ya qué basta. Emoción. Ya está basta. Bien. Es cierto. Oye, vamos, sí. ¿Tenemos audios? Porque parece que sí, pero... Hay que seguir gritando, Nini, Pancito. Acá yo por lo menos trato de siempre visibilizar lo que sigue pasando en Biobío, que no basta con tener las centrales hidroeléctricas en Ralco de Pangue, Ralco y Palmucho, está también la central de Angostura y quieren hacer una cuarta, quinta en Rucalhue, que el 27 de julio ya hubo un desalojo, una toma que estaba en contra. Bueno, hay muchas cosas, se está diciendo que no, que se había desestimado, ahora ya parece que está todo listo. Como siempre, pasó lo mismo con la Ralco y Pangue y al final la aceptaron igual. Yo creo que eso, seguir poniendo ojo en los temas locales y no dejar de hablar, no dejar de visibilizar y gritar aunque estemos encerrados en la casa. Yo, para mí, Ralco es como de mis patios y mis recuerdos de familia, así que, weón, suelten el Biobío por la rechucha. Aguante la amiga. Aguante la amiga. Además, mucho corazón en su... Sí, que, es que qué horror también cuando dijo que sus patios de la infancia, a mí igual me pasa, o sea, si se toman, la minera se toma Putaendo, yo no sé qué hago, ¿cachai? Como que este era mi lugar, o sea, es mi lugar, como mundo, mi lugar claro. De, claro, de contención, donde me siento segura, donde vengo a tener pena, donde, ¿cachai? Como que acá estoy y si me lo cambian, weón, no sé qué hago, ¿cachai? No, no sé, no podría buscar otro, no sé, lo encuentro terrible. Sí. Ay, un abrazo. Mira, tienes una última noticia. No sé si te tinca pasar a ella para finalmente. Sí, por supuesto. Redondeando nuestra horita, porque es una noticia que me interesa a mí porque tiene que ver con la comida. Envían suministros hacia la Estación Espacial Internacional. Incluye pizza para 7 personas. La carga enviada por la compañía aeroespacial estadounidense Northrop Man, yo soy pésima, llegará a la estación este jueves. Entre los suministros enviados destaca un experimento educativo francés, frutas frescas y un kit de pizza solicitado por los cosmonautas. Imagínate, deben tener como un antojo ya manden fruta. Luego del fallido intento de vuelo del Starlinger de Modern Space, este martes la empresa aeroespacial estadounidense Northrop despegó con éxito su nave Antares, desde la instalación del vuelo Waldorf de la NASA rumbo a la EEI. Te voy a decir lo que llevaba esta cajita, ¿ya? Una carga de 3.700 kilos que incluye manzanas frescas, tomates,
kiwi, un kit de pizza con una mezcla heterogénea de queso. Eso me llamó demasiado la atención. No sé a qué se refiere. ¿Heterogénea de queso? No sé a qué se refiere una mezcla heterogénea de queso. Soporte de montaje para las nuevas alas solares. Material que simula el polvo de luna, que se usará en la impresora 3D para crear elementos. Blob, experimento educativo francés. Y dispositivo de detección de infrarrojos. Imagínate. Yo, ¿sabéis qué? También no sé cómo lo hacen ahí en el espacio. ¿Aló? ¿Aló? Pensé que me había caído. Estás acá. No, estás con nosotros. Te voy a decir porque siempre hablo así. ¿Cómo lo hacen en el espacio? Al tiro se me ocurre tomate. ¿Qué le van a echar algo? Aceite de oliva, sal. ¿Cómo llegará el tomate? Sí, a mí me pasó un poco eso. Que porque nos recalcaron frescas. ¿Cachai? Sí, frutas frescas. ¿Cuánto tiempo se demora realmente? Los frescos, los conservantes. ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se llega? Y el queso lo van a derretir. Imagina, no creo que haya un microondas en el espacio. O sea, puede hacer una interferencia con la cuestión. No, rarísimo. No hay microondas en el espacio. Mira. No sé. Eso es algo para investigar. Me gustó. La duda. La duda. También empecé a decir, ¿cómo se menstrua en el espacio? ¿Toallita higiénica? Sí, po. O tampón, no, derechamente, porque es que no bajan las cosas, po. Oye, buena, pero ¿sabéis qué? Yo creo que, porque estos gallos que suben y bajan al espacio, yo creo que nadie los entrevista y preguntándole esas cosas, porque los deben entrevistar otros gallos que saben mucho y le deben preguntar el alfa, beta y su no sé qué, que la presión. Sí. Pero las dudas que tenemos todos deberían rescatarse. ¿Hay microondas? ¿Cómo se menstrua? ¿Cómo se ducha uno? ¿Es realmente el agua baja? Claro. ¿Cachai? ¿Cómo se duerme? ¿Estáis flotando? No, esas dudas nadie las sabe. ¿Habrá un lugar donde uno pueda preguntar esas cosas? Pues yo creo que sí. Yo creo que hasta este momento nunca nos había interesado tanto, nada más. Pero sí. Pero creo que sí. En el canal de la NASA, dice Martín. NASA.cl. Demora un día en llegar el cohete. Un día. No, nada. O sea, yo me demoro lo mismo. Uno va a Arica y se demora lo mismo en bus. Sí, po. Viste que ahora estaban diciendo que van a poner aviones rápidas que uno como en media. Bueno, me lo dijo un tío como de 90 años y ahora no sé si es verdad o no. Pero me dijo que estaban haciendo aviones rápidas que uno se llamaba, demoraba media hora en llegar a Europa. Pero eso es sumamente contaminante, Dios mío. Oh, mira ya. Pero, ¿será verdad? ¿Y dónde estuvo leyendo también? ¿En qué portal? No sé. Pero yo le creí y dije ya, no sé. ¿Qué mundo estamos viviendo? O sea, realmente estamos en un lugar de ciencia ficción heavy. Ya. Sí, la inmediatez. Oye, justamente estamos llegando al final de este programa. Me gustaría saber si, antes de leerte el horóscopo para ir terminando. Ya, por favor. ¿Nos quieres contar un poco acerca de tu pyme? Es que yo quería saber, porque me dijiste, vendo fermentados, pero me gusta la vida sana. Ah, sí, no, es que vendo fermentados porque le hago a la masa madre. Entonces vendo pan de masa madre que pueden pedirme en mi Instagram, Fernand Toledo, porque antes tenía uno de María Delicias, porque no, yo no he parado de emprender. Ya tengo demasiado negocio. Ya, estás cansada de estar arriba. Sí, no, de cambiar de negocio. Ahora ya me quedé con el negocio del pan y volví a hacer kombucha, que está tan de moda y me queda exquisita. Así que, pero descubrí que, bueno, se demora un mes en hacerse y me la tomé en dos días. Así que yo creo ¿Cómo se hace la kombucha? Te tienen que regalar el Scooby, que es el hongo, que es como es como una guatita de esas que se comen, como muy asquerosa. Y eso se alimenta con té negro y azúcar y se deja fermentar. Depende, tú ahí lo vas probando, pero yo dejé el mío un mes, ¿cachai? Prohibida luz solar, prohibido calor, tiene que estar reposando con un pañito. Pero yo tengo muy buenas manos para los fermentados, como que nunca se me pudren, ¿cachai? Están en su punto. Mira. Y se puede pedir todo a @FernandToledo. Sí, @FernandToledo. Y también quiero promocionar la 210, po. Claro. Obvio. El franjeado de la tarde en la Radio Amiga, en Súbela, todos los días de 3 a 4 y media que estamos ahí con el Nico. Y también ha sido muy linda experiencia, porque tú que tenías un franjeado es como acuático igual. No, porque esto no es franjeado. Ah, ¿no es franjeado? No, no es franjeado, porque aquí todavía estamos nosotros muy en el Patreon, pero como Radio Amiga estamos emprendiendo.
Sí. Estamos dos veces a la semana, claro. Pero el franjeado, te entiendo, yo hice franjeado en Carolina. Y fue así, y fue como el sueño, pero también es cuático estar ahí. Pa, 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 pa. Y. Pero tengo que decir de que es esperanzador ver una radio digital haciendo franjeados, logrando eso, como en Chile sobre todo. Sí. Y yo creo que por eso es lindo hacer estos crossover un poco. Lo que ustedes hacen también con Clase Básica es bacán, porque siento que todo es más tridimensional y así uno puede luchar con el medio oficialista. Sí, y compartirse también. Yo creo que eso también es bueno de las radios digitales, que es como, o de los medios digitales, ya sean en Twitter, ¿cachai? O en blogs, no sé si existirán, pero lo que pasa con Clase Básica o los podcasts, que no hay como competencia, que solo apañe, ¿cachai? Como que siento que eso pasa, como que cada uno, o sea, todos somos acá chiquititos comparado con las FM, sí. ¿Cachai? Nadie nos, entre todos tenemos que ayudarnos nomás, ¿cachai? Como que no queda de otra, no queda de otra. Además que ahora todos podemos compartir nuestros públicos específicos porque todo es muy on demand, ¿me entiendes? Sí. Así que eso es hermoso. Precioso. Y bueno, vamos a cerrar esto leyendo Cáncer, ascendente Cáncer, o bueno, no Sol en Cáncer, yo no sé mucho esas cosas. Sol en Cáncer. Es Lun, Sol en Cáncer, Pedro Engel, sí. Te dice para el día de hoy. La evidencia limpia de culpas a esa persona que usted juzgó erróneamente. Apúrese en ofrecer disculpas. Es sano admitir que cometió un error de percepción. ¿Hay algo ahí? ¿Te hace sentido? Me hace sentido. Que mira. Son tan fuertes sus creencias en el amor que puede apuntar con ellas hacia cualquier meta y hacer que esta se realice. ¡No! Vaya a hacer un amarre. Ya hice uno. Hace se años. Se va a cumplir con éxito, niña. Oh, qué bueno. Ese de hoy día no vaya a ser del año pasado. Ese de hoy día. Ah, no, está genial. Es del día de hoy, así que. Mándamelo, porfa, para analizarlo. Te voy a mandar la fotita. No. Y bueno, agradecerte por venir a este programa. Lo pasamos increíble. Eres una gran comunicadora y muchas gracias. Muchas gracias también. Puedes volver cuando quieras. Gracias. Y gracias a ti, José, por invitarme, a todos los chiquillos de Holística de Radio, a los de Mercurio Retrógrado. También lo pasé muy bien. Y también cuando quieras puedes ir a las 2:10, pues ahí podemos coordinar. Sí, feliz. Así que, bueno, eso. Y a todos los que se conectaron a nuestras líneas digitales de holisticaradio.cl, sigan con nuestro tren programático, que ahora viene Palomosa Contesta. Chao.